para una familia que han elegido acá los hermanos que nos están ayudando en la iglesia de acá de esta comunidad. Así que vamos a avanzar, vamos a seguir. Estaremos llegando a la casa donde vamos a estar compartiendo el día de hoy la familia que va a ser beneficiada. Así que somos TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Síguenos, comenta y comparte. Compartamos el mensaje al mundo. Vamos a entrar al hogar que estaremos beneficiando el día de hoy a través del proyecto misionero que realiza nuestro ministerio TV Tu Mundo. Vamos a entrar a este hogar que estaremos compartiendo el día de hoy, donde vamos a compartir esta bolsa de víveres y también estaremos llevando el mensaje a esta familia. Con nuestro hermano Sebastián, queremos compartir acá con ustedes. Ya hemos hecho bastante este proyecto, ¿verdad? Así que a través de nuestro ministerio TV Tu Mundo estamos llegando hasta los hogares compartiendo una bolsa de víveres, ¿verdad? Sabemos que nuestro proyecto inició con la ayuda de algunos hermanos, pero también si ustedes quieren unirse también a este proyecto misionero, también pueden hacerlo a través de sus donativos para que más personas como nuestra amiga, nuestra hermana que estamos visitando hoy, sea beneficiada, ¿verdad? Acá en esta comunidad tenemos muchas personas que pueden ser beneficiadas, pero necesitamos la ayuda de varios hermanos que puedan unirse y poder participar, ¿verdad?, de este proyecto misionero que inicia nuestro ministerio TV Tu Mundo. ¿Su nombre? María Vitalina Vázquez. Vamos aquí a entregarle a nuestra hermana María Vitalina. Ella es la que nuestros hermanos eligieron, ¿verdad? Sabemos que el año pasado, pues ella tuvo una pérdida, ¿verdad? Sí, así es. Su hija lamentablemente falleció, ¿verdad? Estuvimos creo que visitándola. Sí, Dios que lo bendiga, que estuvieron ellos. Ajá, sí, Dios que lo bendiga a todos, estuvieron dándome aquí el apoyo, va, porque uno ya no se siente bien, que le haga falta un ser querido de su hogar, ¿verdad? Mayormente que me quedó el nene, él quiere bastante calor de uno, va, sí. Así es, entonces, con la ayuda de Dios, puede sí, salir adelante, Dios, puede llevar esta fortaleza, ¿verdad? Entonces, acá nuestros hermanos pues decidieron beneficiar. Acá vamos a colocar en la mesa, tal vez se hace para acá, vamos a colocar aquí la bolsa, ¿verdad?, que le estamos entregando, ¿verdad?, para poder compartir con usted aquí la bolsa. Ahí pueden observar, trae aceite, arroz, huevos también, jabón también trae la bolsa. Es una bolsa muy completa, ¿verdad?, que hemos elaborado, ¿verdad?, a través del proyecto que nuestro ministerio TV Tu Mundo realiza, ¿verdad? Y estamos beneficiando a nuestra hermana María, que es la que vive acá con su nieto, ¿verdad?, que ella está cuidándolo, ¿verdad? Lamentablemente su hija falleció hace un año, ¿verdad? Pero estamos acá dándole fortaleza, ¿verdad?, y dándole esas palabras de ánimo para que ella pueda seguir adelante por su nietecito, ¿verdad?, para que pueda ella tener la fuerza para poder guiarlo, para poder criarlo, para poderlo educar, ¿verdad? Así que vamos a
tener unas palabras de oración con ella, ¿verdad? También porque nuestro ministerio no es solo llevar la bolsa de alimentos, ¿verdad? Sino compartir un poco de la palabra de Dios. La palabra de Dios es bastante poderosa, ¿verdad? Si nosotros nos agarramos de la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a tener ese aliciente, ¿verdad? Que necesita nuestra alma para poder estar en armonía con nuestro Dios, ¿verdad? No sé quién de nuestros hermanos ora, nuestro hermano Elías, tal vez. Acá, por favor, tal vez viene nuestro hermano, va a orar. No sé si tiene alguna petición por la cual podamos orar. En este momento puede exteriorizar. Sí, una oración para mi familia, va. Todos mis hijos, ellos trabajan también. Ok, entonces ella indica que orar por su familia, ¿verdad? Por sus hijos, porque los cuiden en los lugares donde ellos anden, ¿verdad? Así que nuestro hermano Elías va a estar orando en esta mañana. Mi esposo, que algún día va a llegar a escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces, también por su esposo, ¿verdad? Si ustedes quieren estudiar, igual. Yo creo que ella ya está yendo a la iglesia, ya recibió la fe de Jesús, pero también su familia, ¿verdad? Si en dado caso quisieran estudiar, también nuestros hermanos pues dan estudios bíblicos y pueden estudiar la palabra de Dios con usted, ¿verdad? Así que oramos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque una vez más nos permites estar acá en este hogar. Sabemos, Señor, que es una casa humilde, sabemos que tú estás acá, Señor, es una promesa. Sabemos y confiamos, Señor, en que tú eres el dador de todo. Y a esta hora, Señor, queremos agradecerte porque este programa, este proyecto TV Tu Mundo tiene a bien contribuir, colaborar con esta familia. Pedimos, Señor, que multipliques esos víveres, que multipliques también la bolsa de los que están proveyendo estos alimentos. Sabemos, Señor, que también hay necesidad de que escuchen tu palabra y es por eso que esta mañana damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar acá presentes y contribuir, aunque sea con un granito de arena. Bendice este hogar, Señor, bendice la petición también de la hermana, que su esposo, que es la cabeza de la familia, tome esa decisión, que en él nazca ese deseo de seguirte, Señor, ya que sabemos que sin ti nada podemos hacer. Amén. Bendice a toda la familia, también en especial a la hermana acá presente, que es la que nos visita, que está con nosotros allá. Pon ese deseo en su corazón, Señor, de que permanezca siempre cerca de ti, que no se aparte, sino que al contrario, cada día mejore su vida cristiana. Bendice este hogar, Señor, a todos los hermanos acá que andamos haciendo este proyecto, Señor. También al director, Señor, hermano Manuel, que él es el que promueve este proyecto acá en estas aldeas. También bendícele, Señor, su familia que anda con él, Señor. Sabemos que todo quiere un esfuerzo, pero sabemos que tú estás con cada uno de nosotros y tú has prometido estar hasta el fin de nuestros días. Quédate en esta casa, bendícenos a todos, bendice también a los niños. En el nombre de tu Hijo amado Jesús lo agradecemos. Amén. 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 No sé cómo se siente nuestra hermana María de recibir esta ayuda. Dios lo bendiga y que primero Dios esté así en adelante, va en sus caminos, de ustedes van a llegar, va. Amén. Entonces es así como hemos beneficiado a nuestra hermana y la seguimos invitando, ¿verdad?, a la iglesia, ¿verdad? Y que siga con su familia y esperamos que continúen en los caminos del Señor. Es así como hemos entregado esta bolsa de víveres acá con nuestra amiga María, así que ella fue beneficiada. Vamos a estar despidiendo acá con la alegría de haber ayudado a nuestra hermana María, que ella recibió la bolsa de víveres el día de hoy. Así que bendiciones a cada uno de ustedes. Y como les indico, si ustedes quieren unirse a este proyecto misionero, pueden ser colaboradores, pueden apoyarnos a través de sus donativos, pueden comunicarse a nuestro ministerio TV Tu Mundo, pueden estar informándose cómo poder colaborar en este proyecto. Vean qué casas tan bonitas, tan hermosas donde estamos visitando, así que TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Acá pueden comentar en el video, pueden comentar dónde ustedes pueden comunicarse o cómo pueden unirse a nuestro proyecto misionero Guatemala. Bendiciones a cada uno de ustedes y hasta un próximo video. Hola, si ya nos encontraste, quédate aquí. Somos
TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Danos un like y suscríbete, que será de gran bendición para tu vida.